desatamos, Dios, espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Desatamos, Dios, espíritu y verdad. Está escuchando Moxacá Radio, primer medio de comunicación de Oaxaca, Cundinamarca. Moxacá Radio suena en Facebook Live. Facebook Live. Encuéntranos como arroba Moxacá Radio. Comentarios, conceptos y opiniones del siguiente programa son responsabilidad de sus directores y de sus presentadores. Y jamás han representado la opinión, oposición y concepto de Moxacá Radio. Al aire para la gente. Seguimos informando. Muy buenas noches a todos nuestros amigos de Moxacá Radio, del periódico Valores Cristianos, a todos nuestros amigos en Colombia, en nuestro hermoso municipio Bojacá, pero también a todos nuestros amigos en República Dominicana, en cada uno de los países que nos acompañan, y hoy de la isla, de esa isla hermosa de Puerto Rico, que sé que hay muchos que nos están acompañando, también por el invitado que tendremos en algunos minutos, y que les invito a todos ustedes para que estén muy pendientes. Dijeron por ahí, nos escribieron aquí en el periódico Valores Cristianos: uy, empezaron por lo alto. Y así es, arrancamos con Vico Sí, un hombre tremendo. Hace 8 días estuvimos hablando un poquito de su música, y pues bueno, qué mejor que iniciar la revolución de la oveja negra con este cantante, que también es de la isla ya de donde nuestro invitado nos va a estar acompañando, así que va a ser algo bien especial. Nuestro invitado ya está también ahí sentadito, muy atento a todo lo que estamos hablando aquí en esta hermosa emisora. Los saludamos desde el hermoso municipio de Bojacá, Cundinamarca, el municipio más hermoso, valga, bueno, ahí con la mera humildad dicen por ahí, el municipio más hermoso de toda Colombia, en medio de, o lo más cerca a la ciudad, pero con toda la paz y con toda la tranquilidad que se puede respirar, un municipio de mucha bendición. Y estoy desde las instalaciones de la Fundación Moxacá en Moxacá Radio, y bueno, transmitiendo también para el periódico Valores Cristianos. Y una noticia: pronto, muy pronto, vamos a estar en el AM, en los 1580 de Uniminuto Cundinamarca. Pero bueno, esa es una noticia que les voy lanzando ahí para que lo tengan presente. Va a ser la oportunidad de que por el AM nos estén también escuchando. Entonces va a ser un tiempo de mucha bendición. Quiero saludar a un gran amigo que siempre nos acompaña, que es como la voz de la conciencia aquí en Moxacá Radio, y que bueno, también aquí a través de esta transmisión del periódico Valores Cristianos. Pache, bienvenido a este nuevo capítulo de la revolución de la oveja negra. Querido Edwin, un cordial saludo, muy contento, ¿sabe? Cada miércoles lo ansío que llegue con esos invitados que usted trae y con esas buenas historias que siempre nos comenta. Y sabe que esa selección musical que vos haces es muy depurada, muy bacana. O sea, yo cuando empiezo a indexar, porque aquí es muy profesional, se indexan los contenidos a okay. Nuestro programa de audio,
Me sorprendo cada vez que, este está bueno, Tini, este está chévere. Entonces, de mi parte, muchas felicitaciones porque desde que Facebook y su algoritmo no nos bajen la transmisión, la canción sí. siempre es bienvenida. Totalmente, y ha sido una bendición, Pache, de verdad, para mí es un privilegio trabajar con profesionales como su merced, que de verdad le mete el hombro a este trabajo. Saludamos a Sebastián, que nos saludó ahí en la página del periódico Valores Cristianos. Saludamos a Elkin Villarraga también, de un programa aquí de Moxacá, de La Casa, en La Voz de, que nos dice muchos saludos, gran emisión, un abrazo Edwin y Pache, todo un profesional. También saludamos a Giselle Carrillo, una amiga también de la casa, por ahí que la conocemos, que ya el invitado también asistió con la cabeza, porque pues es una gran amiga. También, bueno, aquí tenemos otro comentario, no lo he podido leer todavía, pero ahorita lo leemos a través de Valores Cristianos. Pache, también desde la isla de Puerto Rico tengo unos grandes amigos que pronto estarán aquí en Colombia, perdón, desde la isla de República Dominicana, sí. estarán aquí en Colombia. Resulta que él era un rapero así underground, y ella era una cantante de baladas, y se casaron. Entonces decidieron unirse, sacar una producción, y pronto van a estar acá. Y vamos a escuchar un poquito de esa canción, Pache, en esta combinación. Tarde, una combinación muy, muy bonita, desde República Dominicana, Carolina Herrera y Roque Breton. Quiero que le pongan mucha atención a esta canción, una canción muy bonita, y ya continuamos con esto que es La Revolución de la Oveja Negra. Todo lo que soy, nada impedirá que yo te adore. Te adoraré en todo tiempo. A pesar de los procesos me sustenta tu maná en medio del desierto. Reconozco que son para bien tus quebrantamientos, aunque vea cielos cerrados. Seguiré creyendo, pues vivo por fe, no por sentimientos. Y tu tiempo se torna perfecto. Aunque haya momentos de sequía, tú eres quien manda lluvia temprana y la tardía. Pues en ti confiaré y no desmayaré, y aferrado a ti yo permaneceré, porque solo en ti yo tengo mi fe, y por siempre yo te adoraré, aunque no entienda el proceso. Te adoraré, aún en medio del desierto. Te adoraré, solo tú eres mi sustento. Solo a ti, Señor, adoraré. Reconozco que yo debo adorarte, que tú de mí no necesitas adoración, porque sin ti yo no soy nadie, pero tú sin mí sigues siendo Dios, que en esta relación soy yo el beneficiado. Por todas las veces que me has perdonado, del lodo me has sacado, del pecado me has limpiado, y a pesar de todo no me has señalado, porque tú no miras como el mundo a mí me ve. Tú eres el agua que puede saciar mi sed. Ven, lléname, renuévame, dame las fuerzas para seguir adorándote. Quiero estar en tu presencia cada minuto de mi vida. Darte adoración es lo que me motiva. Continuamos aquí en La Revolución de la Oveja Negra, y una canción muy, muy bonita, Pache. ¿Cómo le pareció esa canción que acabamos de poner ahí de Roque Breton y de Carolina Herrera? Muy bonita, ¿sabe? Y más la combinación. O sea, como el cantante de rap se combina con la cantante de balada, eso me parece una combinación bien chévere y bien particular, y que pues suena bien, ni más faltaba.
Bueno, un saludo grandísimo para Carolina, para Roque allá en Santiago de los Caballeros, en República Dominicana. Grandes amigos, y de paso saludamos a todos nuestros amigos también que nos saludan desde allá, a Miguel Collado, a Isa Miranda, bueno, a cada uno de nuestros amigos que siempre están pendientes de la Revolución de la Oveja Negra y que siempre están pendientes de cada una de las cosas que hacemos. Esperamos tenerlos también por aquí en estos lugares, ¿sabes? Pache, también hoy vamos a hablar de un tremendo artista, un artista muy respetado, yo diría que en toda Latinoamérica y por qué no decirlo en gran parte del mundo. Es un hombre que ha marcado la vida de muchísimas, muchísimas personas y que es un profesional en todo el sentido de la palabra. El día de hoy vamos a hablar de nuestro artista recomendado y es el señor Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra, un artista también, bueno, de la isla de República Dominicana, un artista que es de Santo Domingo, que nace el 7 de junio de 1957, que es cantautor, arreglista, músico, productor musical y empresario dominicano, y hace poco también chef, ha iniciado también con su restaurante. Y pues bueno, un artista que para nosotros los músicos en cualquier género es infunde muchísimo respeto. Pues este hombre, Juan Luis Guerra, en el año de 1992, luego de confesar problemas con la ansiedad debido a la fama tan impresionante que le causó su música y el trabajo que llevaba haciendo, decide entregarle su corazón a Jesús, decide entregarle sus ansiedades y sus vacíos a Dios y empezar una nueva vida, y desde ese entonces también iniciar con un recorrido que empieza a sumarle a la ya gran trayectoria que llevaba. En ella resulta sacando también el éxito que le produjo un Grammy de los muchísimos, tiene muchísimos Grammy, son pocos los artistas que pueden decir que tienen tantos Grammy como el maestro Juan Luis Guerra, más de 20 Latin Grammys o Grammys que ha ganado Juan Luis Guerra. Y pues bueno, Las Avispas, esta canción que fue también que ha sonado en casi todos los lugares de nuestro país, hasta con el radio apagado suena. Exacto, en todo lado ha sonado esta música. Y hoy trajimos al recomendado de esta semana aquí en la Revolución de la Oveja Negra a este gran señor, Juan Luis Guerra, un hombre de Dios, un hombre que no teme de hablar de su fe, no teme confesar que ama a Jesús y que no teme seguir siendo todo un profesional y no solo testificar con palabras, sino con una vida correcta y con una vida llena de grandes y grandes enseñanzas. Así que les voy a compartir esta canción que es muy, muy bonita. Se llama Mi Padre Me Ama. Es una canción ya de hace algunos años y bueno, espero que pueda llegar a sus corazones y que también pueda alegrarles un poco esta noche. Padre me ama tanto que su Hijo dio por mí. Por siempre las gracias le daré. Me ha dado su Espíritu y verdad. Bendito mi Señor, a su lado nada. Poder.
hermosa canción de Juan Luis Guerra, una canción que nos recuerda que no importa la dificultad, los problemas, siempre tenemos a un padre que nos ama y que siempre está ahí, dispuesto para sacarnos una sonrisa, para extendernos la mano y para levantarnos. Continuamos en este día de Revolución de la Oveja Negra con un gran, gran invitado que ya en contados segundos va a hacer su aparición aquí en Valores Cristianos, aquí en Mox, acá Radio. Quiero también leer un poquito de los comentarios, su saludar. Yadira Samper nos escribe buenas noches, saludos a través aquí de Mox, acá Radio. También, bueno, ya había saludado a Elkin Villarraga, bueno, y a cada una de las personas que se han hecho, han enviado también sus saludos, a Sebastián. Y bueno, a cada persona, déjenos sus comentarios el día de hoy. ¿Cómo les parece este programa? ¿Qué preguntas les gustaría hacerle a nuestro invitado próximamente? Y bueno, quiero agradecer antes de pasar también con nuestros aliados estratégicos de Hair Connection. Quisiera también saludar a DJ Kairos. La música que ustedes escuchan en la cortinilla es una música que ha sido tratada, mezclada por DJ Kairos, un gran amigo que decidió unirse de alguna manera a este gran programa de la Revolución de la Oveja Negra. Así que DJ Kairos, las mezclas que hace este hombre también desde su profesión. Bueno, gracias Kairos por estar ahí presente también. Y bueno, todo esto, este buen internet, esta calidad, estos artistas, gracias también a nuestros auspiciados, bueno, ¿cómo se dice? Nuestras alianzas estratégicas, nuestros, digamos. Nuestros recomendados, más que todo. Nuestros recomendados, que es Hair Connection, una empresa de nuestro municipio de Bojacá, que son quienes nos proveen el internet, un muy buen internet, y tiene unos muy buenos proyectos y unos muy buenos promociones, Pache. Claro que sí, Doncito. Banda ancha de 5 megas por 55 mil pesos, banda ancha de 7 megas más Netflix por 77 mil pesos y banda ancha de 11 megas más alguna aplicación, DirecTV Go, puede ser Netflix, puede ser HBO Max, Apple TV, Disney Plus, Morcho, lo que hay es para escoger por 111 mil pesos y el combo agrandado con papas y gaseosa es el que nos gusta, el que no nos deja morir, el que podemos subir contenido y descargar películas y podemos mientras tanto mirar La Revolución de la Oveja Negra por 160 mil pesos, que son 15 megas, aplicación DirecTV Go, Win Own App. Entonces, nada, ahí está esos super planes de esta fibra óptica de Hair Connection y se pueden comunicar al 314-285-8957, 314-285-8957 o dirigirse a la calle cuarta número 701 del barrio Santa Rita, presentan este bono, le toman un pantallazo, los atienden como se merecen y además tienen el mejor internet en Bojacá de fibra óptica, que así llueva relampagué, bueno, si se va la luz ahí sí, ni modos, pero frente a los cambios climáticos siempre está ahí, no, digamos, nunca te deja de estar conectado. Entonces, nada, Dioncito, esa es nuestra recomendación para que tengan el mejor internet. Hair Connection. Ajá, sí, señor. Bueno, ahí estamos sacando, tratando de improvisar una cuña radial. Una melodía. Una melodía. Pache, sin más preámbulos, quiero hablarle, bueno, presentarle a ver. Un tremendo, tremendo artista. No lo dudo. Se llama Efraín Ruiz, un nombre muy conocido aquí en Bojacá, les confieso, hay muchos Efraín, es un nombre muy común por estos laditos, así que no es tan desconocido y también hay familias Ruiz también aquí en Bojacá, un saludo para ellos. Y bueno, parece que fuera un nombre colombiano, pero es un hombre desde la isla de República Dominicana, un rapero que sigue pisando firme desde Puerto Rico. Es que me confundo ahí con tanta isla y como están ahí cerquita nomás, entonces me confundo un poquito. Pero paso estoy, amigo, tranquilo. Estoy asustado, nervioso un poquito. Y bueno, pisando firme en este 2022 con su nuevo sencillo musical del año. El segundo corte del 2022 que presenta internacionalmente el puertorriqueño Efraín Ruiz se titula Mi Fe. Tema que será lanzado que el próximo viernes, bueno, ya fue lanzado el 18 de marzo del 2022. Y pues bueno,
hoy vamos a hablar con él, vamos a conocer un poco de su vida, vamos a conocer un poco de la historia que hay detrás de él. Así que alistemos los aplausos, Pache, y vamos a darle y a recibir con toda la alegría desde Puerto Rico a Efraín Ruiz. Bueno, Efraín, bienvenido. Bendiciones, bendiciones. Ha sido un honor estar con ustedes allá en el estudio, en la Revolución de la Oveja Negra, Mosacá Radio. De verdad, un honor estar con ustedes compartiendo lo que Bueno, mi gran amigo y hermano Efraín, gracias por hacer parte de Mosacá Radio, gracias por hacer parte de lo que es el periódico Valores Cristianos. Realmente es muy grato cada día contar con tantas personas y poder conocer a personas de otros lugares, desde otros países, con otras culturas, otras tradiciones, pero con historias tan similares. Efraín, gracias de verdad por hacer parte de nuestro programa. Y quisiéramos conocer un poco de ti, entrando en materia. ¿Quién es Efraín Ruiz? Quisiera que la gente pudiera conocer, tal vez no como Efraín Ruiz el artista, el cantante, el ministro, sino como el ser humano. ¿Cómo lo describiría, cómo te describiría tu mamá, tu vecino, tu amigo, que tal vez no sabe que eres músico, pero que sí sabe quién eres? ¿Quién es Efraín Ruiz? Pues mira, Efraín Ruiz es un joven que ama al Señor con todo su corazón, un joven que llegó a Dios ya en la etapa de la adultez. Un joven que cometió errores, un joven que se equivocó, un joven que tuvo consecuencias de sus errores, que le dio dolor de cabeza a mami, y hoy en día pues le servimos a un Dios vivo, al Señor Jesucristo, y estamos contentos con lo que Él está haciendo a través de nuestro llamado, de nuestro ministerio, de lo que Él ha puesto en nuestro corazón para hacer eso. Felices. Pues, mi hermano, qué alegría, qué grato poder conocer un poquito de ti y poder saber, bueno, esa parte que es tan importante, saber qué hay detrás. ¿Quién es Efraín Ruiz? ¿Quién es esa persona que del común, que es un ser humano, pero que tiene una historia o que tiene historias muy, muy bonitas? Efraín, cuéntanos un poquito, ¿cómo es esa juventud tuya? ¿Cómo es tu familia? ¿Quiénes hacen parte de ese entorno tuyo? ¿Y qué cosas relevantes podrías tú resaltar dentro de lo que eres tú, dentro de lo que es tu entorno diario? Pues mira, mi familia en este caso se compone de un hermano que ya falleció, mi hermana y este servidor, que soy el mayor de los tres, mi mamá y mi padrastro. Un joven que fue prácticamente encaminado en lo que fue la Iglesia Católica, ya en un tiempo de adolescencia, pues, tomamos decisiones diferentes y empezamos nos vamos al mundo como tal con nuestras decisiones. En el año 2013 es cuando tengo un encuentro con Dios, es cuando conozco a Jesucristo y le entrego mi vida, me rindo ante Él y empiezo a dejar que Él trabaje en mi vida. De allá te puedo decir que Efraín es un hombre que hoy día es padre, un hombre de hogar, un hombre que ama a su esposa, que le es fiel, que la respeta. Y pues un hombre que sigue con temor y temblor buscando hacer la voluntad de Dios en su vida, porque ciertamente estamos en el mundo, como decimos acá nosotros los cristianos, pero no somos de este mundo, como dice la palabra. Y pues nada, en mi caso, mi talento es el componer música, y qué bueno que lo podemos hacer ahora con un mensaje que resalte a Dios, al Hijo de Dios, Jesucristo, y que podamos bendecir la vida y dar un poquito de las experiencias que Dios ha permitido en nuestras vidas y compartir y ser de bálsamo, servir de consolación a través de la música y brindar consejos a través de nuestra música. Eso es lo que hace hoy Efraín como hombre de Dios. Y
detrás de eso, pues como les dije, soy padre y tengo hijos, y como cualquiera, hay situaciones, cosas que tenemos que enfrentar con el día a día, y pero en mi caso, pues descansamos en Dios, buscamos que Dios sea el que nos guíe a través de la lectura de su palabra, de la Biblia, y eso es Efraín. Wow, tremendo, porque sí, es muy interesante, y Efraín te comentaba detrás de cámaras o detrás de transmisión más bien. Te comentaba que hay muchas personas viéndote, muchas de ellas tal vez a través del periódico Valores Cristianos, que son, pues, que llevan una fe similar a la que nosotros tenemos, pero también tenemos una gran cantidad de público que no pues digamos que no les es familiar algunas cosas y porque, no sé si nos puedas contar un poquito más a profundidad, ¿cuál fue esa circunstancia? ¿Qué fue eso que te movió a decir, sí, necesito acercarme a Dios, necesito encontrarme con Él? Pues mira, en mi caso yo perdí un hermano muy temprano, de ese hermano que te hablé, que la familia se componía de tres, sí. Pues mi hermano menor, a los 16 años, para esa fecha yo tenía 21 añitos, a él lo matan en la calle. Y wow. Pues fue algo que nos movió mucho el piso, nos llevó a analizar, a razonar en las cosas que estábamos haciendo, lo que estábamos viviendo y cómo de ahí en adelante queríamos vivir. Luego de eso, pues viene una situación de divorcio que se suma a ese dolor desgarrador de perder un hermano. Y cuando llega esa situación del divorcio a mi vida, pues es como que la gota que colmó la copa. Y es cuando digo, como ser humano, y digo, espérate, algo estoy haciendo mal, algo está pasando en mi vida, esto es equivocación, fracaso tras fracaso, acabo de perder un hermano, no puedo seguir así. Y en mi caso, pues yo tenía un compañero de trabajo que en esos momentos siempre me hablaba de Dios y me invitaba a la iglesia. Y pues yo siempre he sido temeroso del Señor, que en el sentido de que siempre he reconocido que hay un Dios. Y pues se me enseñó desde chiquito, no matará, no robará, y todas estas cosas. Y pues uno como que tiene eso presente, pero no vivía consono a lo que se me había enseñado. Y es cuando vemos que realmente nuestras decisiones nos han llevado a un hoyo en aquel entonces, un hoyo que nos tenía en depresión, un hoyo que nos tenía ya ansioso, que anhelábamos salir de ahí. Y es cuando miramos hacia el cielo y decimos, ya yo no puedo, Dios, si tú existes, trabaja en mi vida, te voy a dar la oportunidad. Y es cuando decido aceptar la invitación de el compañero de trabajo en la iglesia, y es cuando tengo en el 2013 un encuentro con Dios. Wow, tremendo cómo una persona puede ser impactada de una manera tan especial después de un momento tan difícil, no solo atravesar la pérdida de un ser querido, sino de una frustración profunda que se percibe después de un divorcio y de cosas así. Pero qué bueno ver y saber que tenemos a un Dios que nos levanta, que nos da la mano y nos ayuda para salir adelante, Efraín. Decides incursionar en la música urbana, decides empezar a cantar. Primero, ¿por qué la música urbana? No es desconocido en nosotros, de pronto personas que practicamos un poco la fe, que para muchas personas cristianas hacer música urbana no es de Dios, o es controversial, o es revolucionario como la revolución de la oveja negra. ¿Por qué decidir ir contra la corriente en ese sentido y decir, porque pues de pronto podías haber cantado, no sé, baladas, cosas un poco más que transmitieran desde ese enfoque un poco, ¿por qué hacerlo desde esta música, Efraín? Pues mira, en mi caso, ya yo venía, antes de conocer a Dios, yo cantaba música secular. Okay. Con un grupo. Y cuando conozco a Dios, pues en el 2013 hay un periodo de pausa en mi vida. Hay un periodo donde yo como persona no quería incursionar en lo que era el género urbano, y menos para hacerlo para el Señor. Porque con lo que había vivido en el ámbito secular, pues como que no machaba el estilo de vida que yo había llevado con lo que estaba viviendo ahora, como que no lograba encajar esas dos cosas y lograr hacer ese switch. Pero en el 2016, a través de una persona, el Señor, Dios me habló
contundentemente. ¿Y por qué digo contundentemente? Porque tocó áreas de mi vida que no las sabía nadie. Y en ese áreas de mi infancia, situaciones o vivencias que tuve con mi padre. Y cuando me habló, fue certero en lo que me dijo. Y me dijo, no, mira, este talento es para esto y lo he entregado a ti para esto, por esto y por esto. Y cuando lo hizo de esa manera, pues entendimos ciertamente que esa persona ni siquiera nos conocía, que Dios sí le había revelado a esa persona lo que quería que yo hiciera. Luego de eso estuvimos en oración, nos fuimos a orar, separamos un tiempo para buscar, como decimos nosotros los cristianos, dirección, que es un tiempo donde le ponemos nuestra, para que me entiendan, le ponemos nuestro deseo, nuestro anhelo al Señor en oración, que la oración es una comunicación, esto hablar con Dios como si fuera un amigo normal. Y pues recibimos luego la confirmación de que sí, que era el llamado al que Dios nos había llamado, de ir y predicar el evangelio, el mensaje de Dios a toda criatura, pero el vehículo iba a ser el género urbano, para impactar una juventud que consume este tipo de música. Y hoy día podemos ver el alza tan brutal o el bombardeo constante que tenemos de música que va en contra de todo lo que nos enseña la Biblia. Una música que lacera los valores, una música que invita a ser infiel dentro de una relación, etcétera, etcétera. Y pues como cristiano que soy, pues Dios me ha puesto en este mundo para llevar un mensaje para edificación a personas que estén en situaciones como esa, en situaciones de divorcio, situaciones de infidelidad, pues son testimonios y vivencias y a veces cosas que leemos de la misma Biblia que plasmamos en letras y las entregamos a través de la música. Tremendo. Y vienen grandes éxitos. He visto algunos videos también. Y una gran acogida de parte del público, de parte de las personas que escuchan. ¿Por qué no hay que dármela? ¿Por qué? No hay que dármela, es un tema donde exaltamos que la gloria no es mía, que puedo ser súper talentoso, que puedo, como decimos en Puerto Rico acá, comernos los nenes crudos porque tenemos el talento, pero no nos compete a nosotros, no es nuestro, es por gracia, es un favor inmerecido que Dios nos entregó, la oportunidad de poder tener este talento y poder usarlo para llevar el mensaje de Dios, y por eso no hay que dármela. Bueno, pues como no hay que dármela, está aquí en la Revolución de la Oveja Negra. Vamos a ver una parte de este video y vamos a hablar un poquito ya de lo que es esta carrera musical de Efraín Ruiz, que desde Puerto Rico nos saluda el día de hoy aquí en Moxaca Radio y en el periódico Valores Cristianos, y próximamente en el 1580, creo, en AM, también vamos a estar ahí. También saludos a nuestros amigos de YouTube que van a estar viendo en diferido esta entrevista, pero que también van a tener la oportunidad de compartir y de conocer un poquito más. Quiero saludar también antes de ver No Hay Que Dármela a Ronnie Caso, quien de verdad un fiel seguidor de la Revolución de la Oveja Negra, 36 veces compartida esta transmisión en sus diferentes grupos, lo ha hecho, lo hizo en el programa anterior, y bueno, no sé cuántas vamos ahorita, Ronnie, vamos a ver si supera el reto, supera el récord. Y saludamos también a Miguel Collado, que también aquí se reportó con un Estamos Aquí, que yo sé que está ya desde República Dominicana viéndonos. Y bueno, vamos a ver No Hay Que Dármela de Efraín Ruiz, junto, bueno, ahí hay unas colaboraciones importantes y ahorita vamos a hablar de eso. Efraín Ruiz. Dice 1, 2, 3, microphone cheque. La pista, el estadio, llegó el jinete. Humillado ante Dios para que el orgullo se aquiete. Pero agresivo en el pose como Jim de Tekken. Jim de Tekken por la unción espiritual. Escupo fuego como Dalsim. El cielo ya me reclutó para el casting. Price rules,
everything around me. Queen Mary, Mary to the gospel, not a dream. You got me. Tú quieres ser millonario, but time is not your friend, es tu adversario. El Señor está a la puerta y no hay marca en el calendario. Si la chamba es tu ídolo, no serás el beneficiario del cielo y su riqueza. Si Dios para ti es el desecho monopolio, porque el llamado a la unidad custodio. La gloria siempre es de Cristo, de la tarima hasta el podio. No me cambio de franquicia, aunque hayan malos episodios. Mantenemos el balance del cuerpo como lo hace el sodio. Dime si el cielo te conoce, ahora que descifre la pose. Si atento a la de Dios responde, para tu corona y lugar a los pies del maestro es donde. A mí no hay que dármela, pues no se trata de mí. Quizás ya muchos te conocen, pero en el cielo ya saben de ti. A mí no hay que dármela, pues no se trata de mí. Quizás ya muchos te conocen, pero en el cielo ya saben de ti. A mí no me la den, que gloria de hombres no recibo. Soy el abortivo del género no tan reconocido, pero si agarro el micro y les predico, tiembla el Hades, los demonios salen, porque quien me respalda ellos saben. Y ahora voy en aumento como la aurora, alentando con mis letras al que sufre y al que llora. Soy de Cora, los que dan la mano se valora, y los que dan la espalda Dios me dijo, hijo, por ellos ora. Amén. De ninguno quiero halagos, a Dios le doy la gloria con todito lo que hago. Ustedes buscan el poder como Simón el Mago, yo busco su presencia porque el precio ya fue pago. Soy el instrumento, él es quien pone el fuego, que consume el ego donde la altivez pierde su juego. La humillación no dejes para luego, de rodillas en el suelo, por si no te reconocen en el cielo. Apartado de mí, que no los conozco, les tiré al king. A todo aquel que se creía al final, el día del fin, a ese que puso la mirada. Ahí teníamos esta canción tan tremenda, No hay que dármela, de Efraín Ruiz, una colaboración. Efraín, ¿quiénes aparecen en este video que acabamos de ver tan, tan tremendo, tan bien elaborado? Pues mira, antes de hablarte del video, quiero saludar por ahí a Carlito y a Rosmibel de República Dominicana. Un abrazo desde acá, desde Puerto Rico. Y ya saben, a que sigan conectándose aquí a Mosaka Radio y a la Revolución de la Oveja Negra. En este video sale Dixon Carrera, Creyente.7 y Ali el Mensajero. So, un temazo que no fue con el que iniciamos el año. Nos encantó, es una versión remix de un tema original que tenemos que se llama No hay que dármela. Okay. Decidimos hacerle la versión remix por el impacto que tuvo el tema, los testimonios que recibimos del tema de bendición, y para seguir exaltando el nombre de Dios, dejando claro que nuestro talento es del Señor, es de Dios, y es que es para Él. Y en este caso, pues quise traer a Creyente.7, con el cual hemos hecho una bonita amistad. Ya es el segundo tema que trabajamos con él. Dixon Carrera, que aparte de un colega musical, lo considero un hermano, una persona con la cual puedo contar a la hora de tener un compañero de milicia, como decimos los cristianos, que esté ahí para orar por ti, que esté ahí para darte un consejo, esa persona. Y Ali el Mensajero, pues lo pude conocer a través de Dixon Carrera, fue la persona que trabajó todo lo que fue la mezcla y el mastering de lo que fue No hay que dármela, y lo llamamos porque nos lo refirieron como un talento que podía llevar este tema a un nivel plus, y ciertamente no se equivocó quien nos lo recomendó, y hemos hecho una linda amistad. Él es de Puerto Rico, aquí también, de Lares, y ya tuve la oportunidad de conocerlo, compartir con él. Eso fue un tema de verdad que tuvo una muy buena acogida, estamos contentos con el resultado, y el video, ni se diga, ya lo vieron ahí un poquito. Wow, más de 13.000 reproducciones en tu cuenta de YouTube, en donde ya tienes ya más, bueno, ya llevas 3.400 suscriptores. De verdad que bueno, una trayectoria que ya, ¿cuántos años lleva, Efraín? Pues empecé mi primera canción cristiana, fue en el 2016. Pero luego de eso hubo como una pausita, y creo que después sacamos en el 2018, que fue la Praxis, la versión de nosotros. Uh-huh. Y en el 2019 sacamos nuestro primer EP. Lo que fue 2020, pues simplemente sacamos sencillo,
Hasta ahora lo que hemos sacado es sencillo y próximamente viene un disco que se llama Cambios. O diríamos ahí que del 2016 para acá es que emprendimos esta aventura. Wow, ¿y cuáles son esas influencias musicales tuyas? ¿Cuáles son esas raíces que puedes decir, bueno, creo que inicié inspirándome y mi música quiere transmitir esto, estas son sus influencias? Pues mira, ahorita cuando estábamos detrás de cámara, que entré, que vi que pusieron a Vico, sí, pues me emocioné porque había una persona por ahí cantando y gozándose el tema, y ciertamente fue una de las personas que nos criamos, como le dicen acá, el papá del rap, del género, y admiramos desde muy niño, y ven que desde hace mucho tiempo traía unos mensajes muy contundentes de valores que quizás en aquel tiempo de adolescencia no le prestábamos la atención que hoy día le puedo prestar ese tema y le puedo dar el valor que tiene el tema, pero fue una persona que ciertamente impactó nuestra vida a través de muchos que podemos hablar seculares como Tego Calderón, el mismo Daddy Yankee, personas que uno vio en un momento, pero en estos momentos quizás yo te diría que personas que actualmente consumo y aprecio lo que hacen como musicalmente hablando, te puedo hablar de un Redimido, te puedo hablar de un Jay Khalil, te puedo hablar de un Daniel Calvetti, una Christine Di Clario, que me gustan mucho los temas, un grupo worship que se llama Maverick, que consumo bastante en español de ellos, hay varios. Wow, tremendo, y tremendo porque son los referentes actualmente dentro de la música cristiana, dentro de la música que está llevando un mensaje a todas las personas, Efraín. Y bueno, quisiera preguntarte, dentro de tu ministerio, ¿cuál es esa visión, cuál es ese proyecto, ese camino hacia donde vas? ¿Qué es lo que tú pretendes? ¿Qué es lo que Dios te ha guiado a través de todo lo que estás haciendo? Digamos que, ¿cuál es esa meta que tienes trazada, que tú dices, este proyecto musical tiene este enfoque y va específicamente a esto? Pues mira, mi meta siempre desde que recibí la propuesta de Dios en mi vida de empezar a cantar música cristiana a través del género urbano, ha sido poder implementar la Biblia dentro de todo lo que compongo. ¿Por qué de esa manera? Porque en mi caso, yo me acuerdo en mis tiempos de escuela que cuando me daban una novela para estudiar, pues no era muy bueno para leer, no me gustaba leer. Y cuando empiezo como cristiano también fue una lucha porque no era una disciplina en mi vida, no lo había hecho una disciplina. Y acá en Puerto Rico, quizás países más como ustedes, Colombia, México, pues aprecian más ese detalle de la lectura, pero aquí en Puerto Rico no se cultiva ese ni se fomenta tanto. Y pues en mi caso en particular, pues fue un poquito chocante el disciplinarme a tener que leer la Biblia y poder aprender cómo piensa Dios, porque para eso es la Biblia, es un manual de vida, para que conozcamos cómo Él piensa y cómo quiere que nos manejemos en esta tierra. Y pues, mi meta siempre ha sido poder plasmar la Biblia en un idioma que todo aquel secular que la escuche, pues pueda entender lo que se está hablando. Y siempre tratamos de hacerlo por la Biblia. Por ejemplo, en este tema Mi Fe que estamos presentando, pues la Biblia dice que tenemos que menguar nosotros para que Cristo crezca en nosotros. Pues yo lo llevo aquí en un idioma donde digo flow and man, o sea que estoy como and man, poniéndome chiquito, pero para que Cristo crezca. Wow. Y lo llevo en un mensaje jocoso, pero sin quitarle ni restarle a lo que dice la Biblia que debemos hacer. Y esa es mi meta, poder plasmar la Biblia en cada tema que haga, porque la Biblia en sí es para de dos filos, dice la misma Biblia, que penetra y va a hacer el trabajo por el cual es enviada. So, con yo plasmar la Biblia, la misma palabra va a ser efectiva a la hora de que tú la escuches y te va a redarguir el corazón, te va a mover el piso, te va a consolar, te va a abrazar, y de eso se trata, para eso hacemos música. Wow, Efraín, realmente es muy impactante cada vez poder conocer el corazón de las personas, lo que hay detrás de cada persona. Y qué bueno que puedas abrir tu corazón, que puedas contarnos a todos nosotros desde una manera más personal de lo que eres, de tu esencia, de lo que haces.
Gracias, de verdad. Sabes que el tiempo en radio a veces es un poquito limitado, pero realmente es una gran bendición poder tenerte con nosotros. Y quisiera, ya para ir cerrando, ir finalizando esta entrevista, que le pudieras dar un mensaje a todas esas personas que nos están viendo, a aquellas personas que nos están viendo a través del periódico Valores Cristianos, muchos de ellos seguramente en una congregación, en algún lugar que conocen o que se habla de Dios. Y también para quienes de pronto no, tal vez le aman a Dios o tal vez creen en Dios, pero que no, no tienen esa relación y que tal vez estén atravesando por un problema, una dificultad. Efraín Ruiz, a través tuyo, ¿qué palabras podrías referir a estas personas que en este momento pueden estar en su habitación mirando este programa o en algún lugar y bueno, que pueda ser esa palabra de ánimo para ellos? Pues mira, para aquellas personas que se han tenido la oportunidad de conocer a Dios y de vivir una vida delante de Dios, pues yo lo que les puedo decir es que pese a la situación que pueda pasar en tu vida, lo que pueda estar sucediendo hoy día, no, que tu fe no mengue. Dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es quien se encarga de fortalecernos, Él es quien se encarga de ayudarnos. Nos dejó su Espíritu Santo para que nos ayudara, y dice la palabra que Él intercede con gemidos indecibles, aún por lo que nosotros no sabemos que necesitamos, pero Él va a donde Dios, intercede y hace lo que tiene que hacer para traer esas bendiciones a nuestra vida. So, mi consejo para estas personas que están en Cristo, quizás en momentos difíciles, en momentos de donde su fe ha menguado, donde están en un letargo, donde quizás están pausados, mira a Cristo, confía en el Señor, pon tu mirada en Él y camina en pos de Él, porque la obediencia trae bendición. Para todos aquellos que no han tenido la oportunidad de conocer a Dios, ni darle la oportunidad de que trate con su vida, mi mejor consejo es que le den la oportunidad. En mi caso, estuve muchos años viviendo fuera de la voluntad de Dios, sin conocerlo, bajo mis propias reglas, y les puedo decir que mis años de vida anteriores no los cambio por nada de lo que yo he vivido en Dios. Y no porque hoy día esté mejor económicamente, no porque hoy día disfrute de ciertas comodidades, es que les digo esto, sino que ciertamente hay cosas en mi vida que se llenaron cuando Cristo llegó, cuando Dios llegó, porque en mi caso no tuve la oportunidad de quizás criarme con un padre o tener una conversación con mi padre de poder expresarme, pero hoy día tengo la bendición de poder encontrar con un Padre Celestial que es Dios y poder sentarme y conversar con Él y tener esa relación. Es lo más lindo que yo le puedo desear a alguien en la vida. Lo único que les digo es que se den la oportunidad y permitan que Dios trabaje en sus vidas y van a ver la diferencia. Si no tienes deseo de ir a una iglesia ahora mismo, empieza en tu cuarto, en tu habitación, ahí donde estás, porque Él está presto a escucharte. Simplemente tienes que decirle, Dios, si tú eres real, aquí estoy, quiero hablar contigo, me siento así, 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 así. Si dame una señal, te abro mi corazón, quiero que me cambie, y Él va a hacer el trabajo. So, date esa oportunidad y te vas a acordar de estas palabras y si en algún momento tenemos la oportunidad de conocernos, me lo vas a dejar saber que ha sido la mejor decisión de tu vida. Así que lo exhorto y muchas bendiciones. Un abrazo desde acá, desde Puerto Rico. Y te lo pueden hacer saber, Efraín, un aplauso, muchas gracias de verdad por esas palabras. ¿Y en dónde te pueden escribir? ¿En dónde te pueden hacer saber? ¿Dónde pueden conocer de tu música? ¿Dónde pueden conocer más de Efraín? Pues mira, en Facebook, Instagram, YouTube, me consiguen como Official Efraín Ruiz. Oficial WF Efraín Ruiz. Y en todas las plataformas digitales, la de su preferencia, Apple Music, Spotify, Pandora, la que usted prefiera, me puede conseguir como Efraín Ruiz y disfrutar de lo que estamos haciendo, que es de bendición y lo estamos haciendo con el corazón, tanto musicalmente hablando como en lo que estamos portando de parte de Dios en cada tema que estamos poniendo. Bueno, ya lo saben, amigos, a
buscar en esas playlists de YouTube, de todas las plataformas digitales, Efraín Ruiz, su buena música y conocer más y más de lo que él está transmitiendo, del mensaje y de ese buen ritmo desde esa isla de Puerto Rico. Y bueno, también desde República Dominicana te está saludando Roque Breton, quienes presentamos una canción de él y de su esposa Carolina hace unos momentos. Miguel Collado, quien ya nos saludó. Saludamos también a Andrés Felipe Bello Escobar, quien nos está viendo. Y bueno, también en el periódico Valores Cristianos nos escribe Luis Adriana Chávez. Así es, amén, aleluya, nos dice ella, estaba muy impactada escuchando tu historia, tu testimonio, lo que nos estás contando en este día, Efraín. Y pues bueno, vamos a cerrar con esta canción promocional, con este sencillo que ustedes nos comparten, que es la canción... Mi fe. Gracias, Pache, ahí que también me ayuda a veces con la canción Mi Fe. Bueno, no sin antes, Pache, recordar a Hair Connection, nuestro distribuidor, nuestro amigo empresarial, que nos está dando de una excelente calidad de conexión y que tiene unos planes tremendos. ¿De qué se tratan, Pache? Querido Edwin, los mejores planes que usted puede encontrar en Bojacá, ¿y qué digo en Bojacá, en Cundinamarca? ¿Qué digo en Cundinamarca, en Bogotá? ¿Qué digo en Bogotá, en todo el país? Porque hay planes desde 55 mil pesos de 5 megas con una banda ancha, también banda ancha de 7 megas más Netflix por 77 mil pesos y banda ancha de 11 megas más aplicación por 111 mil. Y este es el combo que a mí me gusta. Usted sabe lo glotón que soy. Ajá. Y lo consumidor de contenidos que soy. Entonces, a mí me gusta ese plan agrandado, que si no veo Netflix, puedo mirar otra aplicación, que si no veo esa aplicación, me pongo a mirar los partidos en DirecTV Go. Ahorita que se acerca el Mundial, infortunadamente, sin la selección chipcha. Entonces, pues nada, será ver, hacerle fuerza a Perú ahorita en el repechaje, ni me faltaba. Este plan tiene 15 megas, una aplicación, DirecTV Go, Win para, digamos, para Efraín. Win es nuestro canal deportivo, el que tiene las ligas colombianas y algunos eventos deportivos a nivel Colombia. Entonces es el encargado de hacer estas transmisiones, entonces para que no se pierdan nada de estos eventos. Este cuesta solo 160 mil pesos, y es muy barato, por Dios. Y también, póngale cuidado, se pueden comunicar al 314-285-8957, 314-285-8957, o ir a la calle cuarta número 701 en el barrio Santa Rita, le hacen un screenshot a este bono y dicen: yo estuve mirando al gran Efraín Ruiz y a Oveja Negra. Ojo, al gran Efraín Ruiz y a Oveja Negra. Okay. Entonces, para que los atiendan como se merecen, con esta fibra óptica de excelente calidad, de Edwin. Hair Connection. Vamos a seguir implementando y a sacarle más a esa, esa cuña. Vamos a meterle un vibrato cada vez más alto. Exacto, con unos melismas un poco más pronunciados. Bueno, realmente muy, muy contentos, Efraín. No sé, en Puerto Rico, ¿el baloncesto o es béisbol? ¿Cuál es el deporte ahí predominante, Efraín? Bueno, acá de verdad ambos yo creo que tienen buena salida. Creo que se apoya más el béisbol que el baloncesto, pero en mi caso personal me gusta más el baloncesto que el béisbol. Claro. ¿Y fútbol? ¿Conoces algo de fútbol o más o menos? No, ahí estamos frito, ley. Frito. No conocemos nada. O sea, no puedes compartir nuestra tristeza. Ayer fue eliminada nuestra selección Colombia en las eliminatorias del Mundial. No vamos a ir a Qatar. Bueno, no iban a ir, igual yo no iba a ir tampoco, pues ya que. Pero sí, fuimos eliminados, Efraín, te lo cuento ahí para que compartas nuestra tristeza. Siento que la palabra... Un abrazo de consolación. Siento que la palabra no es que fuimos eliminados, no clasificamos. Ok, porque, sí, total, no alcanzamos. Porque, digamos, estuvimos a un puntito del repechaje, ¿sabe? Pero pues, mirando la diferencia que hay entre los puntos de los primeros, pues sí es que definitivamente... No merecíamos, no lo merecíamos. Es que era pasar raspando, era como cuando uno está en el colegio que le falta, que uno va perdiendo y le falta esa milímetro para pasar así, pero de agache, y pues bueno, la verdad, lastimosamente no fuimos al Mundial, pero bueno,
Seguiremos adelante. Yo todas las veces que veía el partido oraba: Señor, usa a tu hijo Falcao, a tu hijo Cuadrado, a tu hijo Borja, úngeles esos pies para que hagan goles. Pero no se dio el milagro. Dios. Es que el tema del era complejo, Edwin, porque tenía que Colombia ganarle a nuestro hermano país Venezuela, lo cual lo hizo. Pero ojo, dependíamos de otros resultados donde Paraguay en Lima tenía que ganarle a Perú o empatar. Oh, y sí. Pues Perú hizo lo suyo y ganó 2-0. Uh-huh. Ahí ya, desde el minuto 5, porque los partidos fueron simultáneos, ya sabíamos que todo estaba de para arriba. Perú, el eterno verdugo de Colombia. No, ¿sabe que no? ¿Sabe que no? No, es Venezuela. Ah, bueno, pero en esta ocasión no se dio, porque en las eliminatorias pasadas, lo digo aquí bajito, ah, sí. Se produjo el famoso Pacto de Lima. Ah, sí, donde señores. El gran Rodamel hizo un, digamos, una charla técnica, pero dentro de la cancha con los otros jugadores para que pues no se esforzaran tanto y mantuvieran el empate, y así se clasificaron ambos al Mundial de Rusia. Bueno, y lo más paradójico de la noche, y con esto cerramos, para ver el video de Efraín Ruiz. Qué pena, Efraín, que no pasamos el video. Ya lo vamos a pasar. Y después de eso, nuestro próximo invitado desde El Salvador, también un artista tremendo que nos tiene una historia de vida, quien también nos lo recomendó nuestra amiga Fabiola Pachón, que nos acompañó hace un tiempito. Bueno, nuestro amigo Wilmer Romero desde El Salvador. Pero algo que me pareció paradójico, ya para terminar con este paréntesis futbolístico, sí, es que el técnico que nos clasificó al Mundial fue quien nos terminó en el último partido de estas eliminatorias, fue con quien se cerró este ciclo y con quien no pudimos viajar, que fue el gran Pekerman, que obviamente tenía que hacer lo suyo con su equipo. Igual incluso perdió el equipo de Venezuela, pero el mismo que nos clasificó, con ese mismo cerramos esta historia de amor y de desamor. Vamos entonces, vamos a llorar, Efraín, perdónanos, vamos ahora sí con una canción de alegría, nos vamos a levantar de nuestras sillas con ese ánimo, con esa alegría. Despídete, Efraín, presenta por favor tu canción y con esto cerramos la revolución de la Oveja Negra, sin antes dejar esta canción y la invitación de nuestro próximo invitado. Claro que sí, una bendición haber compartido este tiempo, de verdad. Aprendí algo de fútbol gracias a ustedes ahora. Y nada, familia, los invito a que escuchen mi nuevo sencillo titulado Mi Fe. Que se lo disfruten, que bendiga su vida y un abrazo desde Puerto Rico, familia. Bueno, vamos con Mi Fe desde Puerto Rico, nuestro invitado del día de hoy. Me pueden encontrar como J.R. Oveja Negra en todas las redes sociales, en todas las plataformas digitales. Ya lo ponché. Ah. Aquí estamos todos, la Biblia rumiando. Por eso el respaldo se está sintiendo. No la voy a bajar, se lo dije. Bueno, Efraín, muchísimas, muchísimas gracias, mi hermano. Un placer es mío, gracias por la oportunidad. Las cosas del cielo ustedes no disciernen. Miran para el cielo solo si requieren de su ayuda. Y sin embargo, lo dio todo por ustedes. Pase a Jehová, no se le da chichigua. La verdad no es para nada relativa. La verdad es Cristo y te brindo una salida. Estás a tiempo para enderezar tu tren de vida. Lo one man poniéndome chiquito para que él crezca. Al pecado le cerré la puerta, quizás tú no me entiendas. Y si es así, pues él también manda. Que mi fe no se quebranta como el escudo de Wakanda. Y es que mi fe se probó con fuego, como puedes ver. Y si logras ver, no hay oro más precioso que mi fe. No. Yo no soy calle, ahora soy cielo. Jesús me salvó antes que me cortaran el vuelo. Sin yo merecerlo, soy un vivo ejemplo de que cuando Cristo llega todo lo hace nuevo. En guerra como el oso con fupando, el pecado en mí no manda, la carne hay que sujetarla. Yo no soy digno de su salvación, y si hoy respiro es porque su gracia a mí me alcanzó. Ungido como mi hermano David, chequea cómo fluyo en el beat. La gloria que no me la den a mí, que yo no soy nada sin su gracia en mí. El cuello lo tienen haciendo dumbbell. No me culpen a mí, culpen a Jay Henry. Que él fue el que hizo el beat y me llamó a mí para que le diera una dosis de lo que es un MC. Efraín Rush. Y esta vez.
empezando con Jay Henry, Efe Rocco. Y es que mi fe, y es que mi fe se probó con fuego, como puedes ver. Y si logras ver, y si logras ver, no hay oro más precioso que mi fe. No, Efraín Rush, no le vamos a bajar, no. Jay Henry, Efe Rocco, Music. Y pronto, cambios. Y así cerramos este quinto capítulo de La Revolución de la Oveja Negra. Recuerden que me pueden encontrar como J.R. Oveja Negra en todas las redes sociales. Próximamente vamos a estar en Medellín, allá compartiendo en Bello, Antioquia y en otros lugares. Así que pendientes, porque vamos a hacer un programa especial desde esta hermosa ciudad de Medellín. Así que prepárese, porque en Semana Santa vamos a hacer algo bien especial desde allá. Pache, nos vamos para Medellín. Eso, yo ya estoy más preparado, ¿eh? Nos vamos, ¿cómo es? Me voy para Medellín, para la Feria de las Flores. La Feria de las Flores no, ya no alcanzamos. A Santa Elena, ¿sabe que allí el tema de las flores es muy famoso en Santa Elena? Ok. Porque se cultivan allí unas flores muy bellas y hacen unas carrozas, unas silletas. ¿Se imagina una silleta con el logo de Moxaca Radio? Uf, eso sería brutal, sería brutal, así con la cara de Pache, entonces no cabe el logo. Bueno, Pache, ¿cómo lo encuentran en las redes sociales ya para cerrar este programa? A mí me encuentran como Francisco Rincón en la plataforma de Mark Zuckerberg, o sea, Facebook, y en Twitter, como @elpachorincón, e igual que en Instagram. Ok, bueno, entonces así cerramos esta transmisión con este nuevo invitado que nos va a estar acompañando de hoy en 8 días desde El Salvador. Vamos a tener a Wilmer Romero, así que no se vaya a perder ese programa. Y bueno, así cerramos este capítulo de La Revolución de la Oveja Negra. Muy buena noche y bueno, pásenla muy bien, sean felices y sobre todo dejen que Dios siempre esté ahí en sus corazones. Dios los bendiga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Wilmer Romero y quiero invitarles a todos a que se conecten este miércoles 6 de abril a las 7 p.m. en el programa Revolución junto a la Oveja Negra. Va a estar súper bueno, así que no te lo puedes perder. Te esperamos. Chao. Está escuchando Moxacá Radio, primer medio de comunicación de Oaxaca, Cundinamarca. Moxacá Radio suena en Facebook Live. Encuéntranos como @moxacaradio.